Santo César. Hola a todos, soy el Teniente Spartan B312. Escuché que están buscando un nuevo integrante en su equipo, así que me gustaría audicionar. Así es, Teniente. El equipo nuevo le está buscando a su nuevo integrante. Pero no estamos buscando a cualquier integrante. Ella tiene razón, costará trabajo llenar los zapatos de 6. Cuéntanos, ¿qué tienes para ofrecernos? Bueno, tengo experiencia en el campo de batalla, soy muy buen piloto y además me desempeño muy bien con la armería pesada. Excelente, pero ¿no tendrás algo más escondido bajo la manga? ¿Algo escondido bajo la manga? Gran parte de tu expediente está censurado. ¿Hay algo que debamos saber de ti? Bueno, sé hacer algunos trucos de magia. Buscamos un soldado para el equipo, no un mago. ¿Eso de qué nos serviría? ¿Alguno de ustedes sabe hacer trucos de magia? ¿Acaso tenemos cara de ser un espectáculo de circo? Vamos, jefe, deja que nos muestre lo que sabe hacer. Está bien, danos una probada de tus habilidades. Necesito que vean detenidamente este sombrero. ¿Ven su interior? ¡Está vacío! Ahora necesito que repitan conmigo: ¡Spartan Cadabra! Ni de loco repetiré eso. Vamos, jefe, es parte de la experiencia. Está bien. ¡Spartan Cadabra! ¡Tará! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! No estuvo nada mal. Ok, eso estuvo ligeramente interesante. Pero insisto, ¿de qué le puede servir al equipo un Spartan que solo sepa hacer trucos de magia? Quizá puedo usar esos trucos de magia y destruir al enemigo. ¡Exacto! Puedo usarlos para distraer al enemigo y atacarlo cuando menos se lo espere. Ah, ¿nos das un minuto? Claro. No me convence del todo. Vamos, su expediente no es tan malo. Además sabe hacer trucos de magia. Me importa un pedazo de Grond el que sepa hacer magia. Mire, comandante, ¿es él o el otro Spartan que solo sabía cocinar? Ah, sinceramente, ninguno de los dos. Está bien. El equipo Noble ha tomado una decisión. Nos complace decirte que eres el nuevo integrante. Bienvenido al equipo Noble 6. Vamos, dame tu arma. ¡Ah, no, hermano! ¡Consíguete la tuya! ¿Qué esperas que haga con una pistolita que ya ni siquiera tiene munición? ¡Vamos! ¡Tú eres el jefe maestro! ¡Podrías matar a cientos de enemigos con una simple ramita! ¡No, no, no! ¡Ni creas que lo voy a hacer! ¡Está bien! ¡Toma mi arma si tanto la quieres! ¡Oh, sí! ¡Mírame! ¡Soy el jefe maestro! Dame tu arma y a cambio te daré una dona porque no soy nada respetuoso. Más te vale que nunca te vuelva a ver. ¡Ah! En definitiva, hoy no fue mi día. ¡Ah!
¿Para qué continuar? Tuturun, tuturun, tuturururun. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Habla el Spartan Locke? Así es. ¿En qué le puedo ayudar? Muy buenos días. Tenemos una propuesta para usted, señor Locke. ¿Podría regalarnos unos minutos? Ah, no lo sé. Justo me encuentro en un mal momento. No se preocupe, solo serán unos cuantos segundos. Ah, pues, ¿ya qué? Bueno, señor Locke, estamos interesados en que usted regrese en la nueva entrega de Halo Infinite. Oh, no, 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 no. Ya les dije hasta el cansancio que no estoy interesado en salir en otro jueguito de esos. Pero, señor Locke, es una gran oportunidad para su carrera. ¿No podría considerarlo tan solo un momento? ¿Considerarlo un momento? ¿Acaso olvidan todo lo que pasé con Halo 5? ¡Mi carrera se fue al inodoro! No encuentro ningún problema en eso, señor Locke. Fue protagonista de su propia serie y tuvo un videojuego. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Ah! ¿Qué hay de malo en eso? ¿Acaso se llamaban Las Aventuras del Spartan Locke? Porque hasta donde sé, se llamaba Halo 5 y se suponía que yo sería la estrella. Bueno, señor Locke, usted comprende. Teníamos que vender el juego. No es que su nombre no llame la atención, pero digamos que... los niños quieren al Halo y ya sabe cómo son los de mercadotecnia. Hice el ridículo, ¿lo sabe? Se suponía que yo tendría que derrotar al jefe maestro y ser la nueva cara de la franquicia. Por eso mismo, señor Locke, queremos darle una nueva oportunidad en este videojuego. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Hacerle de niñera personal del jefe maestro? Para eso tienen al Inquisidor. Piensen sus fans, señor Locke. ¡Los fans me odian! Tuve que cerrar todas mis redes sociales para evitar leer todos los días sus horribles comentarios. Hirientes y feos y... son horribles. Ay, lo siento tanto, señor Locke. En verdad, no lo sabíamos. Mis más sinceras disculpas. No se preocupe. Gracias. Bueno, señor Locke, entonces contamos con usted para la nueva entrega de Halo Infinite. ¿Sabe qué va a hacer con su propuesta? La va a agarrar y se la va a meter por el anillo de Halo. Oh, ¿quién engaño? Necesito ese dinero para pagar mis deudas. Quizá no sea tan malo ser la niñera del jefe maestro. ¿Aló? Hola, amigo. Disculpa, creo que todo era una broma. Claro que quiero trabajar otra vez en Halo 5, no me molesta. Aunque sea del fondo. Un extra, o no sé. Por favor, quiero comer, extraño comer.